tardes aí abaixo, suponho que fastidiados porque é complicado facer máis para ganhar o partido. Sí, hoxe a verdade é que o equipo, a pesar de encaixarme pronto, despois de se despiste na primeira xogada, creo que de perigo deles, estivo ben, a pesar de, pues, como saben todos, como está o campo, que non nos favorece nada, especialmente a nós, que somos xogadores de perfil de asociativo, e así é moi difícil. Bueno, ao final o equipo creo que fixo un bo traballo, os tivemos, empatamos, tamén a primeira xogada, a segunda parte, outro despiste, no que nos colle moi arriba, bueno, dentro da área, pois igual, tiña que, eu particularmente, estar un pouco máis acertado, o xogador tamo fixo ben, ponse por diante, reculan, xa é moi difícil, tal como estaba o campo, pois era moi difícil, a non ser que cazáramos algún centro lateral, con Chávez e Rufo arriba, pero logo con John, pero era moi difícil, creo que fixemos un esforzo terrible, felicito os meus compañeros, pero non chegou, chegar, o sabor de boca é amargo, bueno, temos que levantar a cabeza, pensar en unionistas, que é outro partido vital para nós, conseguir os tres puntos. Así dá a sensación de que, non sendo un equipo que beneficia este tipo de campos, evidentemente, en primeira metade, sobre este se van moi ben, con esa circunstancia, non? Sí, todo ben. Sí, ao final, levamos todo o ano pois, xogando neste campo, ao final, coñecemos ben o terreo de xogo, pero eso non significa, non é ninguna excusa, porque eles tamén venden a xogar e ten un campo así, pero ao final, cando queres propor, un equipo que quere propor, perxudícale. Bueno, creo que dentro de eso supimos adaptarnos, supimos ler o encontro, sobre todo con pelota, de unha maneira correcta. Non nos chegou, tivemos ocasións, tivemos acercamentos, puidemos, eu creo que, gañar, pero ao final baste con un 2 e con cara de tonto. Quizá iso debe forma ser dúas accións defensivas, non? A verdade que o segundo é un golazo, pero bueno, con demasiado pouco fixeremos moito dano, porque logo sí. Estaba en España ocasións, pero xa estaba un poquinho local. Sí, ao final non estivemos acertados ni na nosa área propia, ni na deles. Isto vai de eso, de non encaixar e meter un gol máis que o contrario. Ao final, eles con moi pouco levan esa victoria, sabíamos do seu perigo, ao final cazáronos en dúas, creo que, bueno, que temos que aprender para o futuro destas accións, pero o único que podo decir é que o equipo tense que repor, está, eu creo que nunha boa dinámica dende que ganamos o Algeciras, pena este resultado, porque o xogo, a pesar das circunstancias do partido, pois foi bo, bueno, ao final temos que sacar o peito hacia adiante, cabeza arriba e seguir. Alex, entras na segunda parte, quanto de complicado era entrar en ese momento de partido, ser medio centro, tener que circular el balón, ya estaba el campo moi pesado, con o rival moi atrás, teño que ser complicado, non? Sí, pues como ha dicho mi compañero Soto, es realmente complicado porque el estado del campo es muy, 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 muy malo y bueno, en el tema de controles, sobre todo para dar dinamismo al juego, se hace muy complicado para intentar tener ocasiones, que bueno, al final el equipo finalmente las tuvo también, tuvimos nuestras oportunidades, pero es realmente complicado de intentar proponer lo que tenemos marcado, ¿no? De un juego combinativo, sobre todo, es muy, 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 muy complicado. Da la sensación de que lo positivo es que incluso en el último tramo, con el campo muy mal, con el rival muy metido atrás, no habéis perdido la fe en que podía llegar e incluso las habéis tenido, ¿no? Sin ser demasiado claras, pero han seguido llegando. Sí, al final el equipo nunca va a tirar la toalla, estoy seguro, da igual las condiciones del campo y nada, felicitar a mis compañeros por la actitud, porque el equipo lo ha intentado, todo lo ha intentado proponer, aunque era realmente imposible y las hemos tenido, la verdad es que las hemos tenido.
de estas derrotas que duelen mucho por la por el momento, por el juego, por el rival, pero no sé si también una vez se dijeran puede reforzar por lo menos el guión, el día a día del trabajo del equipo. Bueno, yo creo que nosotros venimos en una dinámica positiva y creo que esta derrota no nos tiene que hacer daño y tenemos que descansar mañana y ya pensar en el partido de Unionistas, porque el partido a partido es lo que nos va a dar cumplir nuestros objetivos.